Formaciones más importantes en muchísimo tiempo en la ciudad trabajando juntos que la legislatura, además una comisión que está presidida por una radical. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien, gran trabajo en equipo, gran trabajo en equipo. Estoy hablando de la modificación, de la mejora en el Estatuto del Docente, que no tenemos duda que va a mejorar lo más importante que tenemos en la ciudad, que es la educación. Así que muy buen laburo, Manuela, muy buen laburo todo el equipo de legisladores. Un buen ejemplo de cómo podemos trabajar mejor trabajando juntos. Ahora, tenemos un desafío más grande. Por supuesto, seguir con la transformación de la ciudad, pero también llevar ese espíritu transformador a la Argentina entera. Juntos, juntos, vamos a ganar la elección del 23, la elección nacional. ¿Estamos convencidos o no? Sí, muy bien, esa es la actitud, esa es la actitud. Pero para eso, primero tenemos que consolidar la unidad en la diversidad, pero la unidad de Juntos por el Cambio en todo el país, en cada distrito, en cada provincia, en cada municipio. Nosotros la tenemos muy consolidada en la Ciudad de Buenos Aires, pero ese mismo espíritu de unidad hay que consolidarlo en todo el país. Tenemos las PASO, la gente elegirá en su momento los mejores candidatos. Lo importante es que lleguemos juntos, primero. Segundo, que mantengamos nuestro espíritu de seguir ampliándonos. Así como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si lo veo acá con el reflejo, pero lo sumamos a Martín Tetaz, que fue una gran... ¿Dónde está? Un gran aporte. Ahí está Martín, no lo veía. ¿Cómo estás? Sumamos a Ricardo López Murphy también en la ciudad. Sumamos en todo el país gente independiente como Facundo Manes. Estaba por acá. Bueno, como Carolina Lozada también. Gente de perfil más progresista, diría yo, como Margarita Stolbizer. Gente que viene del peronismo. Esa vocación de seguir ampliándonos tenemos que mantenerla de cara al 23. No solo para ganar la elección, sino para poder después transformar la Argentina, que es más importante todavía. Tercero, tenemos que mantener nuestra actitud de equilibrio, siendo muy firmes y muy duros defendiendo nuestros principios con mucha convicción, pero también con una actitud constructiva, como hicieron nuestros diputados y senadores, evitando que la Argentina vaya al default con el fondo. Eso es una oposición responsable. Y esa misma actitud responsable tenemos que mantenerla este difícil año y medio que tiene la Argentina por delante. Y por último, y posiblemente lo más importante, ya estamos trabajando desde hoy en tener un plan, en llegar al 10 de diciembre del 23 con un plan muy claro de lo que tenemos que hacer, consensuado en todo nuestro espacio. Hace un par de viernes nos pasamos con Martín horas, una tarde, discutiendo la situación económica. Este viernes pasado estaba todos Juntos por el Cambio, por lo menos muchos estaban en La Matanza discutiendo los temas sociales. Creo que la semana que viene es en Córdoba los temas productivos, después viene lo educativo. Tenemos que asumir la responsabilidad de que nos va a tocar y tenemos que llegar preparados. Me tocó decirlo en una charla últimamente, no vamos a tener 100 días, vamos a tener 100 horas como para decidir cuál es el rumbo de la Argentina. Tenemos que trabajar en eso. Yo sé, veo muchas caras acá que ya están involucradas en los equipos preparando los gobiernos que vienen. El nacional, el de la provincia, el de la ciudad, el de cada municipio y provincia del país. Tenemos que trabajarlo juntos y a conciencia. Y tenemos que decirle a la gente la verdad. Tenemos que preparar el terreno para lo que queremos hacer. Decir la verdad, hablar con la verdad. Así que tenemos una enorme tarea por delante, una enorme responsabilidad. Vamos a ser los que transforman la Argentina. Somos los únicos que podemos frenar al kirchnerismo, no hay otros. Hagámonos cargo de eso, hagámonos cargo. Yo sé que lo sentimos todos. Es una responsabilidad enorme y lo vamos a hacer. Así que, feliz Día de la Patria para todos, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Ahí está la reta, es muy interesante, ¿no? Lo que está pasando aquí, comentamos con Gustavo Marangoni. Uno tiene la sensación de un acto en el cual tratan de
Primero está hablando de la responsabilidad de gobierno y demás. Está pensando la reta cómo se hace para gobernar, no para ganar una elección. Ahora, aparece el discurso de una fuerza de centro europea. Cuando del otro lado tenés a Milei con el carisma, arrastrando la indignación hacia el kirchnerismo, hacia la política en general. Lo tenés a Macri jugando muy fuerte. La tenés a Cristina también, que no tiene ahí ese tono de moderación. A ver, ahora está Martín Lusto, y le voy a preguntar a Carlos González Prieto y a Marangoni si esto es también una alianza que está cerrada entre Lusto y Larreta. A ver qué dice Lusto. Para transformar un país que merece ser transformado y que está esperando ser transformado. Esto mismo en otro tipo de evento lo vimos hace poco en Santa Fe, cuando asumió el presidente del Partido Radical. En Santa Fe había una convocatoria igual de amplia y se notaba las ganas de transformar, se notaba las ganas de poner el cuerpo, se notaba las ganas de estar juntos para modificar lo que nos pasa. Además, a mí me enseñó, no sé si está hoy acá, ustedes saben que todos tenemos actos de colegio, actos públicos, pero en general privadamente no solemos festejar los días de la patria, no solemos celebrarlos tanto privadamente. Y a mí me enseñó alguien, un maestro, un amigo, que no sé si está acá, que es Cristian Colombo, a celebrar cada 25 de mayo y nos juntábamos pocos, menos, 20 por ahí, 25, a comer empanadas y locro, igual que hoy. Y recuerdo que en uno de esos eventos, exactamente hace 10 años, cuando nos estábamos preparando con Carla para salir caminando a juntarnos para el locro del 25 de mayo, que Carla, que hoy no está porque está filmando, fue al baño, volvió y me dijo, estoy embarazada. Exactamente hace 10 años, un día como hoy, y me acuerdo perfecto cuando estábamos brindando en el 25 de mayo, que además del brindis general, nosotros teníamos un brindis privado, un brindis silencioso. Ahora, estas son las historias personales del 25 de mayo. Quiero hablar un poquito de la historia del 25 de mayo. Porque, por ejemplo, debemos ser uno de los pocos países que tiene dos grandes fechas patrias. En general, cuando uno está celebrando, a mí me tocó como embajador en el exterior, hay una sola fecha, que es la fecha de la independencia. Nuestro país, nosotros lo naturalizamos, pero tiene dos fechas. Y una no hubiera podido ser posible sin la otra. Tenemos una fecha que es la autonomía, el primer gobierno patrio, que después tiene un hito en 1816 con la independencia y un hito final cuando nos damos una constitución entre todos nosotros. Y ese es el devenir, pero tampoco el 25 de mayo, si lo queremos entender y significar como corresponde y resignificar, tampoco el 25 de mayo nace de eventos exógenos, de eventos que están afuera y de la iniciativa de algunos. El 25 de mayo tiene un antecedente muy claro. El 25 de mayo tiene el antecedente de las invasiones inglesas. Piensen ustedes que en el año 1805 la Armada Británica barre a la Armada Española y Francesa y se queda durante todo un siglo, el siglo XIX, como dueña absoluta y con un dominio abrumador de los mares. Y un año después de eso, un año después, desembarca esa potencia global acá, en nuestras costas. Y Buenos Aires estaba sola, librada a su suerte, con una población que apenas tenía decenas de miles, y se enfrenta con eso. ¿Y cómo se enfrenta? Se enfrenta primero con autonomía, se da cuenta de que puede sola. En segundo lugar, Bueno, planteando una clase de historia, digamos, la verdad no se entiende a dónde iba Lusto, porque Larreta plantea claramente el problema es gobernar, vamos a hacer gobierno, el problema es gobernar, tenemos que estar todos juntos, mensaje fuerte también a la interna con Macri y demás. Y bueno, Lusto se internó en,
En la historia, pero hay una alianza política de lo que podría ser un equipo de gobierno de Juntos por el Cambio, que no tiene el camino despejado, porque del otro lado está Macri, está Bullrich, está el coqueteo con Milei. Es que una de las palabras que más se usa en la jerga interna de la política es contener. Hay que contener. Sí. O sea, ganaste vos la interna, che, tenés que contener a los que perdieron. Hay que contener a los que se suman. Hay que contener y contener y contener. Lo cual es un problema, porque a veces vos estás haciendo tanto esfuerzo para contener que te olvidás de lo que tenés que hacer, que es, no sé, el programa de televisión, el laburo, gobernar, etc. El gobierno comentamos que tenía sus problemas de contención y que ahora en el área económica, bueno, dejan de contener tanto y eligen un rumbo. La oposición tiene un camino similar. La hipótesis de Horacio Rodríguez Larreta, ¿cuál es? El famoso 70%. Contener, de alguna manera, no sacar 70% en elección. No alcanza con un gobierno que gane por el 45, 48, claro, lo que fuera. Pero y ahí hay que tener 70% de apoyo para llevar adelante una gobernabilidad en la Argentina a partir del 2024. Pero ahí retomo lo que vos señalabas recién. Si te cuesta contener el 40%, imagínate lo que te va a costar contener un 70%. Sí. El tema de la contención tiene que estar vinculada a los contenidos, porque si no, tenés problemas. Ahora, fíjate qué interesante cómo Larreta se recuesta en la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Y en una alianza... Claro, Lustó es una parte del radicalismo. Bueno, nunca claro. Pensada. Algunos dicen, mirá, con la aparición de Macri, fíjate que no es casual, Macri empieza a pasear por los canales de televisión y sale Larreta, esta semana estuvo en todos lados, no hubo canal que no visite Rodríguez Larreta. ¿Sería capaz Larreta de entregarle la ciudad a Lustó con tal de garantizarse el apoyo en las presidenciales? Algo que era impensado hace 2 meses. Y acá puede pasar cualquier cosa, Maxi. Pero te planteo una cosa más. ¿Sería capaz Macri pensando, miren, ¿cuánto tiene el radicalismo a nivel nacional con Carrió? La evaluación que hace Macri, 15% de los votos. ¿Cuánto tiene Milei hoy? Sí. ¿Rompo y me voy a armar un espacio con Milei, con Bullrich, con Pichetto, lo que fuera, y rompo con este sector del radicalismo? Larreta dijo claramente, tenemos que estar todos juntos con nuestras diferencias, todos juntos construyendo, estamos armando los equipos, estamos trabajando en cuál es el programa económico, es decir, planteando que es necesario la unidad para ganar y para gobernar. Pero ojo que algunos dicen, Macri, ¿qué está haciendo? ¿Está buscando espacio interno porque lo dejaron al costado? Larreta dijo, estuvieron todos en La Matanza, todos juntos por el cambio, estuvo en La Matanza el viernes pasado. No, Macri todo. No estuvo. No, es más, se burló de claro. Eso. Bueno, entonces, ¿es capaz Macri ahí de romper y pensar en una alianza más ideológica, digamos, de afinidad? Yo también planteo que en la Argentina, para gobernar, hace falta también afinidad de ideas, ¿no? No se puede con estas cosas variopintas, de un extremo y del otro, que después se fracturan en la gestión. Pero bueno, muchos se preguntan eso.